Buenas tardes, mi nombre es Jersaín Núñez Cuellar, soy de la ciudad de Tepeji del Río, del estado de Hidalgo. En este momento, caminando aquí, lo que es el Zócalo, en la Ciudad de México, vengo pensando en lograr algún día, lograr mi sueño, que es ser presidente del pueblo del cual me vio nacer, Tepeji del Río. Sinceramente, es muy triste, ver a la gente, a tanto niño vendiendo chicles, señores. Tanta gente sufriendo, viviendo, sintiendo el dolor, señores, de no tener un buen ingreso para el poder sobrevivir, como dijéramos, junto a sus familias, señores. Es una tristeza. Yo me pregunto, señores presidentes, ¿aún no se cansan? ¿No se cansan de robar? ¿No se cansan? ¿No les es suficiente, señores, tener un buen sueldo, un buen ingreso, señores? Por ahí me dicen que en Tepeji del Río al presidente recibe una cantidad aproximadamente de 80 mil pesos mensuales, lo que viene siendo 20 mil pesos mensuales. ¿Y no les es suficiente, señores? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo nos vamos a cansar de seguir robando, de seguir? Oh, señores, es coraje lo que me da. A mí sí me gustaría que el día de mañana la gente de Tepeji del Río, señores, me pusieran, señores, para ser presidente de ese pueblo. Y entonces, Jersaín Núñez Cuellar se va a poder demostrar la clase de persona en realidad que él es. A pesar de que he cometido demasiados errores, y lo sé, porque soy un ciudadano como cualquier otro, soy un ser humano como cualquier otro. Pero nunca es tarde para enmendar y para reparar esos daños, señores. Y mi sueño es, y se los vuelvo a decir, mi sueño es llegar a ser presidente de Tepeji del Río. Apóyenme, gente. Y entonces conocerán de lo que este tatuado, de lo que este expandillero, de lo que este exratero, ¿eh? Porque he robado, señores, he robado. Pero precisamente ya no existe eso en mí. Ya no existe en mí ese tipo de defectos, ese tipo de acciones, las cuales Jersaín Núñez desarrollaba, señores. Ya es hora de poner un líder de verdad en nuestro pueblo, en Tepeji del Río. Es hora de poner una persona a la cual sí ame Tepeji, sí ame México. Que ame a México. Que lo sienta de aquí adentro, señores, de hacer mi mejor, y siempre lo voy a hacer, señores. Apóyenme, gente, y van a ver. Yo no soy quien tenga para regalarles una despensa ni para comprar sus votos, señores. Eso que nazca del corazón de ustedes, señores. Y lo lograremos. Y Tepeji será diferente. ¿Ok? Se los puedo asegurar. Tengo esa firmeza, señores, de hacer lo mejor para el pueblo. Tepeji del Río, reciban un abrazo fraternal, señores, y de veras, créanme, señores, créanme que lo que les digo nace de aquí, de adentro. Gracias, gracias, gente.